Thank you.
taller esto me gustó muchísimo porque, pues, primero es algo que desestresa, es algo que le ayuda a uno muchísimo a emplear el tiempo libre. También sirve mucho para los niños, hay bastante niños acá presentes, entonces ayuda muchísimo. Trabajar con arcilla ha sido una experiencia muy linda, los niños lo han gozado, nosotros los adultos también lo hemos gozado. Yo pues no soy muy buena para las artes, para el arte, hice una tortuga marina y pues me gustan los animales, entonces por eso decidí hacer una tortuga marina. Me pareció muy bonito, de verdad, gracias a la gobernación por tenernos en cuenta en este evento y tener a Guadalupe presente para esto, porque es algo que de verdad ayuda mucho. Bueno, este taller me ha parecido muy chévere porque en Guadalupe habían talleres de música, de baile, de otras cosas, pero esto de cerámica creo que nunca. La experiencia ha sido muy chévere porque todas las que estamos aquí, ninguna había trabajado antes con arcilla. Entonces, pues todas estábamos en igualdad de condiciones. Aunque uno se da cuenta que pues, esas cualidades, trabajarla, no las tenemos todas. Mi escultura es una mujer y pues la hice pensando en que las mujeres somos emprendedoras, somos un ciclo de vida, por eso ella no tiene ningún lado, se cierra. También la hice como guardando algo en su centro porque siempre la mujer tiende a proteger y a buscar que quien está a su responsabilidad pues esté bien. Este taller me parece muy interesante porque primero que todo pues a veces uno mira ese material y pues uno le presta así como, o sea, uno no dice pues esto no tiene utilidad, pero en realidad sí tiene utilidad y ahí es donde uno puede explotar pues su creatividad.
y es chévere porque pues uno de una idea saca otra y saca otra y llega y uno plasma pues su propia idea. Estoy trabajando con plástico de los envases de suavizante y con los de las pastillas. Estoy con el plástico del suavizante, estamos elaborando unas florecitas que vamos a encapsular dentro de los blisters de las pastillas. No, el taller me ha parecido bueno, pues nos dan distintas ideas, cómo trabajar nuestros propios recursos, lo que tenemos en la casa y los materiales que nos han dado. Yo hago artesanías en alambre, pues hago unas muñecas, entonces pues se me facilita como la creatividad. Yo estoy trabajando ahorita materiales como palos de pincho porque me pareció una buena idea.